Dilación, si puede ser llamada dilación de una semana, fue justamente para tratar de consensuar un dictamen que tenga las firmas necesarias para llegar, porque si no, la semana pasada no había dictamen a la firma. El interbloque del Frente de Todos ha propuesto un dictamen de comisión que voy a pasar a dar lectura a los puntos principales. Establece que en su artículo 1 se sustituye el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde, en la parte pertinente, establece un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años. Se propone sustituir el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este viene, digamos, la misma redacción que venía de la medida de sanción de diputados. No se hace ningún tipo de modificación. Se propone sustituir el artículo 1201 del Código Civil y Comercial de la Nación, eliminando la última parte del segundo párrafo del articulado que vino de la medida de sanción de la Cámara de Diputados. Sí. Yo dije artículo 1. Lo que pasa es que no es el mismo articulado que vino de diputados. Por eso le hacía la salvedad de qué número de artículo del código o de la ley de alquileres estaba. Por eso es que lo terminamos de redactar. Si quiere, me tomo el trabajo de decir cuáles no van del proyecto original. Presidente, ¿me permite? Sí. Senador Zimmerman.